Hemos hecho geoquímica de roca total, un análisis químico de la composición de una roca, pero en este caso las rocas pertenecen a la concesión Falciani, son niveles volcaniclásticos que hospedan los recursos de litio de la empresa American Lithium en Puno, sur del Perú. Nuestro objetivo es entender el origen, la petrogénesis de estas rocas y también los cambios post-depositacionales, ya que el litio aparentemente está en minerales de origen magmático, pero también en minerales secundarios, productos de alteración. Si hablamos de litio en roca dura, podemos, por ejemplo, compararlas con pegmatitas graníticas de tipo LST, cuyo cutoff value es 0.5% en peso de litio. En el caso de Falciani tenemos alrededor de 0.3% en litio hasta el momento, no tan lejos del cutoff value para pegmatitas graníticas, pero no, definitivamente no son las más altas en cuanto a litio en roca dura. El litio en Chile, Argentina y Bolivia está hospedado en salmueras continentales y la recuperación de litio en salmueras continentales es la más económica de todas. Sin embargo, en Falciani es interesante que las pruebas metalúrgicas revelan que es muy fácil lixiviar el litio de las rocas. Se requieren fluidos a 100 grados de temperatura relativamente ácidos. La recuperación da al final un concentrado de alta pureza muy económico. Sí, es un metal estratégico para la economía global y el desarrollo sostenible. Definitivamente la demanda va a seguir creciendo porque se usa como materia prima para las baterías de iones de litio, ¿no?, empleadas en autos eléctricos, equipos portátiles. Entonces sí, eventualmente la demanda va a empezar a competir con el riesgo de suministro, ¿no?, y es ahí donde los geólogos deben entrar y pues descubrir nuevas reservas.